Bueno, pero toda la jornada hubo problemas en las carreteras, se suspendían las salidas, por ejemplo, de Oruro a Cochabamba. ¿Qué pasa en La Paz? Nos vamos rápidamente con nuestra unidad móvil y saludamos al Mayor Valderrama de Tránsito de la Terminal de Buses. Mayor, muchísimas gracias por este contacto con Toda Pulmón. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer poder absorber las dudas e informar a la ciudadanía. Mayor, por favor, comparta con el país qué es lo que está pasando con las salidas y llegadas de buses hasta la terminal de La Paz por el tema de las nevadas. Bueno, me permito informar de que acá en la terminal de buses La Paz, en coordinación con las demás terminales y la patrulla caminera, se han habilitado las salidas durante todo el día de las flotas a los diferentes distritos, ya que si bien se tienen las cumbres nevadas del día de ayer, están circulando con mucha precaución las flotas de manera expedita. Estamos viendo mucho movimiento en la terminal de buses. Recordemos que este es el último fin de semana de la vacación. Eso también me imagino que incrementa la afluencia de pasajeros. Es así, se ha incrementado notoriamente la afluencia de pasajeros y por consiguiente la salida de las diferentes flotas. Pero gracias a un esfuerzo de la patrulla caminera y la ABC que están coordinando allá en las vías, estamos pudiendo despachar a las flotas con mucha normalidad. La recomendación a los choferes, además de la verificación y el control que se debe hacer a cada bus antes de partir, se está haciendo, Mayor. Bueno, el personal de la Dirección Departamental de Tránsito La Paz está realizando un control estricto a todos los motorizados en la parte técnica. Asimismo, estamos recomendando de manera personal a cada conductor las normas de circulación en estas situaciones climatológicas. Un claro ejemplo, se está informando que no pueden exceder los 40 kilómetros por hora por estos lugares. Asimismo, prohibido el adelantamiento debido a la neblina y sobre todo hacer un uso oportuno de las luces, tanto altas como bajas, que tiene cada motorizado. Se ha incrementado el control también para la salida de los menores, del control del permiso que debe llevar el adulto que esté viajando con un menor de edad. Sí, de manera coordinada, tanto con la FELCC, la División Tráfico, con el gobierno autónomo municipal a través de la Defensoría de las Niñas, se está realizando un control estricto y minucioso en cada flota sobre el transporte con menores de edad. ¿Cuál sería la recomendación, por favor, Mayor, para la población y también la gente que vaya a tomar carretera este fin de semana? La principal recomendación es a los señores pasajeros, usuarios de esta terminal, de que deben entender que debido a estos problemas climatológicos, los motorizados están reduciendo la velocidad notoriamente, lo que va a incidir de manera directa un ligero retraso en la llegada a los diferentes destinos de estas personas. Mayor, le agradezco mucho este contacto, la información compartida y las recomendaciones para todos. Buenas noches, un agradecimiento especial al Mayor, quien es parte de la unidad de tránsito de la Terminal de Buses de La Paz.